教宗方济各乘坐专用座驾前往巴林国家体育场，为在场的30,000人举行感恩祭。他在讲道入面向当地属于少数大部分是来自邻近国家的移工基督徒群体呼吁，即使感到受攻击或者被边缘化，仍然要成为爱与和平的使者。Habrá fricciones, momentos de tensión, habrá conflictos, visiones distintas, pero quien sigue al principio de la paz debe buscar siempre la paz. 教宗指巴林是共存的典范，当地近180,000人口分属伊斯兰什叶派和逊尼派，即使占统治地位的逊尼派被指歧视其他教派的穆斯林。但教宗表示，来自不同背景的人必须互爱如邻居，而非视对方为遥远的外邦人。Esta tierra es precisamente una imagen viva de la convivencia en la diversidad de nuestro mundo cada vez más marcado por la permanente migración de los pueblos y del pluralismo de las ideas, de los usos y las tradiciones.El verdadero desafío para ser hijos del Padre y construir un mundo de hermanos es aprender a amar a todos, incluso a los enemigos. 梵蒂冈是北阿拉伯地区的代表，保禄恩德尔主教感谢教宗到访巴林。他所管辖的范围包括巴林、科威特、卡塔尔和沙特阿拉伯。教宗按拜访地方教会的惯例，向恩德尔主教赠送了圣爵，并且在最后巡游前停在圣母圣婴像前祈祷。